En esta ocasión vamos a platicar un poco del Parque Nacional Cabo Pulmo, que es una de las mejores reservas que tiene el país subacuáticas. Lo más interesante ahí, o de lo más interesante, son los cardúmenes de jureles, que son cardúmenes muy grandes. Hemos llegado hasta contar cerca de 2 millones de animales en un solo remolino. Hay lobos marinos. En los últimos 4 o 5 años, ahora ha empezado a aparecer mucho tiburón toro en un barco que se llama El Vencedor. Esto es muy interesante porque hace algunos años eventualmente veíamos un tiburón toro por ahí en alguno de los arrecifes, y ahora ya podemos ir a buscar y verlos, y llegamos a ver hasta 7, 8 o 10 tiburones toros en un mismo lugar. También hay una parte muy padre en Cabo Pulmo que se llama, es un islote donde hay lobos marinos. Cuando es época de calor, los lobos marinos se meten a nadar. Nos dan un show espectacular a todos los buzos. También nos ha tocado ver tiburón ballena. Y ver tiburón ballena ahí dentro del cardumen de jureles y dentro del arrecife, pues es la locura. Son animales entre 7 y llegan a medir hasta 14 metros. Hablando un poco del cardumen de jureles, que es como lo más espectacular en Cabo Pulmo, ahí cuando el cardumen es muy, muy grande, se ve como una torre, como una pared de jureles, que es impresionante, es muy bonito ver. Pero también a veces el cardumen es un poco más chico y se hacen como unos remolinos de jureles y hacen como unos torbellinos de jureles en el mar, y eso es espectacular para ver, ¿no? Otros animales que podemos ver ahí son tortugas, morenas, rayas, mantas. Hay meros muy grandes, hay pargos muy grandes. Hemos visto inclusive tiburón tigre ahí, hemos visto tiburón punta blanca. Hemos visto muchísima vida. En las cálidas aguas mexicanas del Mar Bermejo, llamado así por los intensos tonos bermellón que se reflejan en el atardecer, y también nombrado como el Mar de Cortés o Golfo de California, se encuentra una de las reservas marinas mejor conservadas en todo el mundo, el Parque Nacional Cabo Pulmo. Un verdadero tesoro al que el explorador francés Jacques Cousteau bautizó como el acuario del mundo. Cabo Pulmo es un sitio de extraordinaria belleza y riqueza marina, donde habita una comunidad de unos 100 habitantes que desde hace tiempo han tomado su destino en sus propias manos. Este pequeño pueblo decidió cerrar el área a la pesca y convertirla en un área natural protegida. Esta reserva se ha convertido en un caso de éxito, en donde los antiguos arrecifes han renacido. Y los grandes peces han regresado formando bancos gigantes que nadan libremente sin temor. Esto se dio gracias al sueño de un grupo de cabeños, quienes se dedicaban a la pesca de cabrillas, tiburones y en algunos casos hasta de tortugas. Al darse cuenta del enorme daño y deterioro que estaba sufriendo la región, se unieron con un grupo de investigadores y alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para solicitar a las autoridades federales que la zona conocida como el Pulmo se decretase como área natural protegida. En junio de 1995 se concretó este esfuerzo y Cabo Pulmo se convirtió en área natural protegida. Posteriormente, esta categoría se modificó a Parque Nacional Cabo Pulmo. Lo que era el sueño de una comunidad se convirtió en realidad. Cabo Pulmo se encuentra ubicado en la parte sur de la península de Baja California, entre la ciudad de La Paz y San José del Cabo. Para poder acceder a Cabo Pulmo, se debe tomar la carretera transpeninsular número 1 y después un camino de terracería. La bahía contiene una serie de terrazas marinas que corren paralelas a la costa. El fondo marino goza de poca pendiente y ahí se encuentra asentada la comunidad arrecifal. Arrecife es una palabra de origen árabe, arrecif, que quiere decir empedrado. Durante el verano y el otoño, las corrientes marinas avanzan hacia el norte. Mientras que en el invierno y la primavera van hacia el sur. Estas corrientes son muy importantes, ya que transportan todos los materiales y animales dentro y fuera del arrecife. Las aguas de Cabo Pulmo son muy claras y se mantienen en los 25 grados centígrados de temperatura promedio. El clima en Cabo Pulmo es desértico. Las lluvias son escasas durante todo el año. En la zona de influencia se encuentran registros arqueológicos del grupo indígena de los pericúes que pobló la región. Los pericúes se dedicaban a la pesca para alimentarse de tortugas, mantarrayas, cabrillas y pargos. Para uso ornamental, utilizaban las conchas de los moluscos. En el siglo XX empezó la explotación de peces, langostas, ostiones y principalmente de la madre perla. La mayor explotación se dio a mediados de la colonia. En 1912, Cabo Pulmo apareció en el catálogo de bancos perleros de la Baja California, dando inicio a una explotación masiva de los recursos. Afortunadamente, desde que se protegió al parque, la biomasa en Cabo Pulmo se ha incrementado aproximadamente un 500%. El arrecife que está en él se considera como el de mayor cobertura coralina y tiene aproximadamente 20.000 años de antigüedad. Dentro de este arrecife se encuentran 11 de las 14 especies de corales duros y las 875 especies de peces registrados en el Golfo de California. Entre las especies más importantes de Cabo Pulmo están los pargos, las cabrillas y meros, los jureles, los pequeños peces arrecifales, los burritos y las morenas. Además, el parque cuenta con varias especies de tiburones, como el tiburón toro, tiburón limón, tiburón puntas negras y tiburón puntas blancas de arrecife. Muchas de estas especies están bajo alguna categoría de protección. El tiburón toro está casi siempre en aguas cercanas al continente y nada entre los 30 y 150 metros de profundidad. También puede encontrarse dentro de algunos ríos, como el Amazonas o el Ganges, en lagunas y estuarios, pues tiene una glándula especial que se encuentra en los riñones, que le permite contener el agua salada en su organismo y expulsar el agua dulce. Las madres del tiburón toro dan a luz en los estuarios, en donde pueden llegar a tener hasta 13 crías. Es un depredador ágil y muy rápido que se alimenta de todo tipo de animales, incluyendo peces grandes, delfines, aves, tortugas, carroña de ballenas e incluso otros tiburones. los seres humanos no forman parte de su dieta habitual. Sin embargo, a estos tiburones les gusta frecuentar las aguas cercanas a costas y bahías, en donde se encuentran y atacan a seres humanos. Realmente no se tiene certeza si los ataques son accidentales o por simple curiosidad del animal. Esta especie, como otras muchas, se encuentra amenazada. Su principal enemigo es el hombre, que lo pesca para el consumo de su carne, aleta, piel y aceite. Como consecuencia, sus poblaciones han disminuido significativamente en las últimas décadas. Otro miembro del grupo de los tiburones es el tiburón ballena, también conocido como dominó o damero. Esta especie tiene 60 millones de años en nuestro planeta. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Este animal puede alcanzar una longitud de hasta 18 metros y pesar hasta 34 toneladas. Su boca cuenta con miles de diminutos dientes que utiliza para alimentarse del plancton y nécton, larvas de crustáceos, sardinas, anchovetas y macarelas. Cada tiburón ballena posee un patrón único e irrepetible de manchas, así como las huellas digitales en el ser humano. Este enorme pez se encuentra en las aguas templadas de todo el mundo cerca de los trópicos. El tiburón ballena puede vivir solo, pero también se le puede encontrar en grupos formados por más de 100 ejemplares. Es es tan sociable que pueden convivir sin ningún problema con otras agrupaciones de peces y mantarrayas. La gente que ha nadado junto al tiburón sabe que este maravilloso animal tiene una personalidad tranquila y que muy poco o nada le perturba. Esta especie vive en aguas medias o cerca de la superficie. Pero también puede recorrer miles de kilómetros atravesando enormes cuencas oceánicas y dirigirse a zonas costeras como Ningaloo Reef en Australia Occidental, Utila en Honduras, Donsol y Batangas en Filipinas, en Sri Lanka, India, Islas Maldivas, Sudáfrica, Madagascar, Tailandia, Ecuador, Belice y en las islas Pemba y Zanzíbar en Tanzania. En México, el tiburón ballena llega a las costas del Golfo de California a lo largo de toda su extensión. Los sitios con mayores avistamientos son Bahía de Los Ángeles y Bahía de La Paz, especialmente en los meses de octubre a mayo. Del otro lado de la República Mexicana, al norte del Mar Caribe, exactamente en la isla Holbox, en Quintana Roo, el tiburón ballena llega cada año en los meses de mayo a septiembre. Los tiburones migran a estas zonas, atraídos principalmente por la abundancia de alimento traído con la surgencia de las aguas profundas. El tiburón ballena puede permanecer grandes periodos de tiempo en la superficie buscando alimento. Por desgracia, estos hábitos hicieron que la especie fuera capturada con arpón en muchos países. Esta acción hizo que las poblaciones de tiburón ballena se redujeran a tal grado que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo pusiera en su lista roja, con la categoría de en peligro. En México, el tiburón ballena no es cazado ni capturado, ya que está protegido con la norma oficial mexicana. Los tipos de jurel más abundantes en Cabo Pulmo son el jurel común y el jurel bonito. En varias regiones se le conoce también como chicharrón o chicharrilla debido a su tamaño. La mayoría de los jureles son gregarios y forman grandes cardúmenes de cientos de individuos. viven cerca de la costa y se aventuran muy poco en aguas alejadas de la plataforma continental. Estas especies, generalmente, se mueven por las corrientes oceánicas. En la temporada de otoño e invierno, se encuentra a los jureles en zonas alejadas de la costa. Pero una vez que comienza el verano, se acercan a los litorales para reproducirse. El jurel se reproduce a partir de los 2 años de edad. Deposita sus huevos en el plancton. Una vez que han nacido, los pequeños jureles pasan su primer año de vida bajo las medusas, de las cuales se aprovechan como alimento y como protección ante otros depredadores. Estos peces se desplazan a lo largo de zonas muy extensas de los océanos y mares, por lo que es complicado señalar una zona exacta e incluso la profundidad donde se encuentran. Lo que es claro es que los jureles rehuyen las aguas excesivamente frías. Su presencia es rápidamente revelada cuando vemos que el agua hierve, ya que se puede observar cómo saltan fuera del agua los alevines, que suelen ser presas de los jureles. Otra señal que nos confirma su presencia es la actividad de charranes y gaviotas. Estas aves realizan continuas picadas para hacerse de las pequeñas presas que en su huida se sitúan en la zona más superficial del agua. El jurel se encuentra incluido dentro de las especies peligrosas, ya que posee un pequeño aguijón venenoso en la aleta dorsal. Su picadura puede ser dolorosa. Todos los jureles son depredadores poderosos que capturan una variedad de peces, crustáceos y cefalópodos, mientras que a su vez son presas de peces pelágicos y tiburones de mayor tamaño. Estudios sobre su origen dicen que el primer representante de los jureles apareció hace unos 56 millones de años. Las escuelas, también llamadas cardúmenes o bancos de peces, son conjuntos de peces similares. Se caracterizan por nadar de modo sincronizado y concentrado. Estos conjuntos no siempre son animales de la misma especie. Sin embargo, pueden interactuar perfectamente como el atún y la sardina. Esta capacidad de asociarse entre los diversos peces similares no es una habilidad con la cual nace el pez, sino que la van desarrollando. Una explicación de ello la encontramos en que el pez no puede percibir su propio color, entonces tiende a asociarse a aquellos animales que percibe como similares y con los peces que en algún momento se integró exitosamente. La movilización de grandes grupos les aporta diversas ventajas a los animales que así lo hacen. Los ayuda a protegerse de otras especies al diluir la posibilidad de captura. Otro beneficio es maximizar el éxito de depredación. Es decir, que pueden atacar a sus presas en conjunto, lo cual hace que las víctimas del cardumen difícilmente puedan escapar. También le facilita a sus miembros el que se puedan encontrar compañeros y formar otros grupos, o simplemente facilita la interacción para reproducirse. Al nadar en escuelas, ahorran energía debido a un efecto de succión producido por todos los peces. Este efecto es muy ventajoso, ya que les da la oportunidad de recorrer largas distancias, moviéndose de manera muy efectiva y segura. los movimientos migratorios de las escuelas pueden variar. En algunas ocasiones son permanentes y en otras tan solo estacionarios, ya que permanecerán en un área determinada. El baile sincronizado de los cardúmenes es uno de los fenómenos de la naturaleza más asombrosos. Nunca se tocan entre sí. Mantienen la distancia adecuada y no pierden el ritmo gracias a la información que obtienen a través de un órgano sensorial llamado línea lateral. Este órgano sirve para detectar movimiento y vibración en el agua. La línea lateral generalmente es visible, como tenues líneas que recorren cada lado, desde las branquias hasta la base de la cola. Algunas veces partes de este órgano son modificadas como receptores que detectan impulsos eléctricos. La mayoría de las larvas y algunos adultos de anfibios también poseen este órgano. Los peces también usan la vista, ya que la gran mayoría tienen los ojos en los lados laterales de la cabeza. Se miran constantemente mientras nadan para coordinar sus movimientos. A diferencia de los mamíferos marinos como los delfines o ballenas, que colocan a los individuos más débiles en el interior del grupo cuando nadan, los grupos de peces en las escuelas son todos de la misma edad aproximada y del mismo tamaño. Existen otras especies como los meros, las cabrillas o los pargos, que forman también agregaciones, pero estos son con fines reproductivos. En algunos casos, estas migraciones en grupo los hace vulnerables, ya que es cuando los pescadores aprovechan esta oportunidad para capturarlos a todos juntos. Un arrecife es una comunidad marina de aguas poco profundas cercanas a la costa, con una gran diversidad de especies de algas, invertebrados y peces. Estas estructuras sirven de refugio y sustento a muchos organismos invertebrados y vertebrados, incluyendo a los propios corales. La creación de arrecifes artificiales ayuda a disminuir el impacto sobre los arrecifes naturales, además de crear más lugares de refugio y de reproducción de peces, y también con el fin de crear sitios alternativos para el buceo. En México se han construido arrecifes artificiales en el Golfo de California, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los arrecifes cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas, y estos ayudan en el establecimiento de otros ecosistemas costeros como manglares y pastos marinos. Entre estos ecosistemas existe una relación muy importante donde especies de peces e invertebrados pasan sus periodos de larvas y juveniles. Una vez que llegan a su etapa adulta, migran a los arrecifes en donde se reproducen y liberan sus huevecillos para reiniciar el ciclo. Los arrecifes se encuentran dentro de una franja que se forma entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, y generalmente del lado oriental de los continentes. Esto se debe a que los grandes sistemas fluviales desembocan en las costas oeste de los continentes, arrastrando sedimentos que enturbian las aguas. Dentro del arrecife hay una gran organización entre todas las especies que ahí viven. Se les conoce como hábitats críticos por su diversidad de funciones y juegan un papel muy importante en la dinámica costera al prevenir la erosión y disminuir la fuerza del oleaje, además de constituir la estructura de protección más efectiva contra el fuerte impacto de las tormentas tropicales y huracanes. En el mundo, los arrecifes de coral están desapareciendo debido a varios factores que engloban a su principal devorador, la estrella de mar corona de espinas, el cambio climático y las acciones del ser humano. De la misma forma en que nosotros los perjudicamos, también está en nuestras manos proteger este tipo de ecosistema tan particular. Se puede decir que los arrecifes de coral son una especie de oasis de los océanos. En ellos convergen miles de especies distintas, albergando hasta un 25% del total de la biodiversidad del planeta. Existen estudios que muestran que aún es posible frenar el declive de los arrecifes de coral, pero solo con una protección a nivel local y una lucha constante contra los gases de efecto invernadero. Estos gases están provocando la acidificación de las aguas, que afecta directamente a los frágiles esqueletos de muchos corales. La protección a nivel local engloba acciones como frenar la sobreexplotación pesquera y la reducción de la contaminación. Es nuestra obligación cuidar de este tesoro que es Cabo Pulmo. Hoy en día, existen diversas formas de lograrlo. Una de ellas es a través del ecoturismo, servicios prestados por los pobladores ofreciendo una alternativa para la sustentabilidad de la zona. Al mantener el arrecife, se está asegurando el futuro de las próximas generaciones. Cabo Pulmo ha seguido el camino opuesto de la mayoría de los arrecifes en el Golfo de California, cuya degradación se nota día con día. Este arrecife es el único sitio donde en un solo día de buceo se pueden encontrar más peces de gran tamaño de los que uno puede ver buceando varias semanas en muchos sitios a la vez. Todos podemos ayudar a protegerlo. Visitémoslo, conozcámoslo, hundámonos en su mar. Al sumergirnos en esta maravilla natural, descubriremos la riqueza que ha estado oculta por millones de años.